Bueno, amigo. Buenos días. He visto que ha habido interés a mí con que haya una persona que me escriba y me haga un comentario positivo o negativo, en fin, el comentario que quiera, pues me enriquece y me gusta. No necesito muchos likes ni nada, tengo muy pocos. No debe gustar mucho lo que toco o los vídeos que hago. Pero bueno, no es lo que me preocupa, porque sin embargo hay personas que me contestan y muchos me han ayudado y yo también me siento muy feliz si ayudo a algún otro. Entonces he visto que había interés en hacer comentarios en español sobre los drone rigs, sobre cómo funciona la gaita escocesa, que bueno, viene a funcionar prácticamente lo que es el funcionamiento, igual que la gallega, igual que la asturiana, con sus matices de diferencia. No son exactamente iguales, pero lo que es la mecánica, pues es la misma, ¿vale? Bueno, pues son gaitas tipo atlántico, gaitas atlánticas. Bueno, no hablemos de eso, que es otro mundo. Hoy voy a hacer este vídeo, creo que le gustará a esas dos o tres personas que me han contestado, me han escrito, diciéndoles cómo intento yo afinar los drones con el chanter. Incidiendo en que la palabra afinar, como dice un gran gaitero que se llama Germán Ruiz, afinar no es la palabra propia para la gaita, pues la gaita es un instrumento de afinación no fija. Es decir, un día, hoy, se va a poner en línea o afinar de forma diferente a como lo hizo ayer y a como lo va a hacer mañana. Hoy, por ejemplo, hace muchísimo calor, mucho calor. Estamos sufriendo una ola de calor prematuro, preveraniego. Entonces, hoy lo tendré que ajustar de otra forma que ayer. Bueno, diría que en vez de afinar, a mí me gusta decir armonizar, poner en línea, que no haya un sonido ululante, dejar de escuchar las en la nota pedal que emitirán los tres drones cuando estén abiertos. Ahora tengo cerrados el bajo y el tenor interno, tenor medio. Tengo libre el tenor externo, que será el que tendré que poner a tono, a armonizar con la tónica del puntero, que en el chanter es la low A. Lo he abierto, como veis, están abiertos. Este bastante por encima de la línea de hilo, este pues también lo haré igual e iré acercándome a la tuning pin o línea de afinación, línea de hilo, donde termina el hilo y tocando la low A para comprobar. Primero tocaré la B, digo, perdón, la B, la F, la F y después la low A. Lo haré de espaldas para que podáis oír si mejor si hay ulular o hay desentonación, desarmonización. Que en este punto, que hoy está bastante más arriba que ayer, ayer tuve que cerrar más, me ha parecido, cuidado. Ahora vamos a abrir el tenor. Bueno, hay que decir que el tenor externo va a ser nuestro tenor director, nuestro tenor guía, el que nos va a guiar para saber si estamos a tono
con el chanter, estamos armonizados. No suena nada extraño, un sonido raro, sino un sonido armónico. Ahora abramos el medio y escucharemos el ulular. Perdón, ¿qué haremos? Iremos cerrando la caja de resonancia hasta que desaparezca el ulular, el wah, wah. Quiero hacer aburrido el vídeo. Esto es largo de trabajar. Me ha parecido todavía no estar armonizado. También es cierto que la temperatura de hoy es muy calurosa, muy seca, no se están humedeciendo todavía bien los drone rigs, los payones, y tenemos que trabajar con eso. Ir templando nuestra gaita. Ahora, ¿cuál sería el siguiente paso? Pues ahora tenemos que poner en línea, armonizar el bass drone, el bajo. El bajo consta de tres partes: primera, media y copa. La copa siempre la dejamos abierta hasta la línea de hilo, ¿eh? Normalmente la parte alta no se suele tocar, salvo algunos músicos ya para temas muy muy especializados. Por tanto, vamos a tocar la parte que yo ya la tengo más o menos preparada, pero vamos a ver, yo ya la he ido cerrando. Se pone hasta la línea de hilo y se empieza a cerrar caja de resonancia. Yo ya lo he hecho, vamos a ver si, para ahorrar, para no hacer un vídeo muy largo. Vamos a ver si suena bien con respecto al tenor externo. Hemos cerrado el tenor interno. No está todavía la gaita en su punto, pero bueno, se va acercando a un armónico con el chanter.
Ahora liberamos los tres y comprobamos que estemos bien. Habrá a veces, tendremos que volver a ajustar, sobre todo el tenor medio. Una cosa importante es que cuando nosotros vamos a empezar a intentar interpretar un tema, además de probar con el practice chanter muchísimas veces hasta saberlo bien, entenderlo bien, es ejercitar, hacer ejercicios con la gaita, cualquier ejercicio. Por ejemplo, este que he estado haciendo, he estado intentando para poder ajustar bien los dedos, calentar los dedos, que habéis visto que he cometido fallos de digitación, es decir, se me ha ido cierta nota porque no estaba bien, no estaba sujeto bien con la gaita, no estaba todavía confortable. Debemos hacer que nuestra posición, nuestra postura con la gaita sea cómoda, no estemos incómodos, ajustar bien las manos. Con este calor sudan los dedos muchísimo, eso es muy malo para la gaita, para la digitación, mejor dicho, para la gaita no, pero para la digitación sí. Bueno, pues este vídeo espero que os guste, le voy a llamar pues afinación o puesta en línea de los drones con el chanter en la gaita escocesa, algo así pondré. Feliz día amigos y espero que a alguno por lo menos le guste.